Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. ¿Y usted? ¿Y usted? There's <coughs> here. Oh, wait a minute. There is no one here. In the classroom that I am. So I will take my mask off so that you can see me. Let's sing our Spanish song of good day again. Are you ready? The good morning song. Ready? Buenos dias, buenos dias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Y usted, y usted. Okay, let's remember. Buenos días, good morning. Buenos días, good morning or good day. ¿Cómo estás? That's the question. ¿Cómo estás? Do you remember what that meant? ¿Cómo estás? How are you? ¿Cómo estás? What do you answer? ¿Cómo estás? Mm, Bien. Mmm. ¿Mal? Mm, así, así. Ok. Hmm. ¿Cómo estás? Mi Yvonne está bien. Yo estoy bien. Yo estoy bien. Gracias. Remember that one? Gracias. 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 Thank you. That's right. I know you know that one. Gracias. Thank you. What comes before gracias? How do you say please? It's very important to say please and ask things that way. May I please? Por favor. Por favor. Favor. That may remind you of like a favor, like may I can you do me a favor, please? That's kind of like the same thing. Por favor. Please. Por favor. Say it after me. Por favor. Por favor. So, when you ask for something to someone, you say, Por favor. And then when you receive it, you say, Gracias. See, he's receiving an apple. So, he is asking. May I please have the apple? And when he receives it, he says, Thank you. Por favor, una manzana. Gracias. Very good. Very good. Today I want to introduce another word amigo. Hmm. Have you heard that word before? Amigo. Amigo is the word for friend. Very good. Amigo is the word for friend. So your friends are amigos. There is a little Sesame Street song video um, that I would like you to please see right after. It's the amigo song, and it's a very fun song. And you're going to hear all the words that we've been practicing, like hola. ¿Cómo estás? And all of those in that little song video, Amigo, okay? Today, I am going to be reading you El Pez Arcoiris, The Rainbow Fish. And there is also another video that you can watch of the same book, but in English. Because guess what? This is a translation of that one. This one is in Spanish, El Pez Arcoiris. So I'm going to read it all in Spanish, and then you can see it all in English when the other person is going to read it to you in English. Okay, here we go. I think a lot of you already know this book anyway. So you'll see. All right, this is the tricky part for me, Sivan, because I want you to see the pictures. All right, here we go. El Pesarco Iris, por Marcus Fister. Traducido por Ana Tortajada. When you've got a translated book, in this front page, there's a lot of information. And that's where you're going to find who translated the book, either here or usually sometimes it either says it here as well. So, if you want to know who translated the book, you're going to look for that name in these two pages. El pez arcoíris. Lejos, muy lejos, en el profundo mar azul vivía un pez, pero no era un pez cualquiera, no. Era el pez más hermoso de todo el océano su traje de escamas relucía con todos los colores del arco iris los otros peces admiraban sus escamas y rizadas y lo llamaban pez arco iris. ven pez arco iris ven a jugar con nosotros pero el pez arco iris se deslizaba entre ellos callado y orgulloso pasando de largo Haciendo brillar sus escamas. No era amigo. Ellos son amigos. No es buen amigo. Un pececito azul lo siguió, nadando detrás de él. Pez arcoíris, pez arcoíris, espérame. ¿Por qué no me das una de tus escamas brillantes? Son preciosas y tú tienes tantas. No quiere compartir. No quiere compartir. ¿Pretendes que te regale una de mis escamas a ti? ¿Quién te has creído? Le gritó el pez arcoíris. Lárgate de aquí. Asustado, el pececito azul se marchó nadando. Muy agitado le contó a sus amigos lo que había pasado. A partir de entonces, ninguno de ellos quiso volver a relacionarse con el pez arcoíris. Se alejaban en cuanto pasaba nadando cerca de ellos. <coughs> ¿De qué le servían ahora al pez arcoíris sus maravillosas escamas resplandecientes? si ya no provocaban la admiración de nadie. Se había convertido en el pez más solitario de todo el océano. Un día le contó sus penas a la estrella de mar. Porque nadie me quiere con lo bonito que soy. En una cueva que hay detrás del arrecife de coral, vive Octopus, un pulpo muy sabio. Quizás él pueda ayudarte. Le aconsejó. La estrella de mar. El pez arco iris encontró la cueva. ¡Qué oscuridad! No podía ver casi nada, pero de pronto aparecieron dos ojos que lo miraban. Octopus. Te estaba esperando, le dijo Octopus con voz profunda. Las olas me han contado tu historia. Escucha mi consejo. Regala a cada pez una de tus resplandecientes escamas. Claro que entonces dejarás de ser el pez más hermoso del océano, pero serás feliz. Pero, pero, el pez arcoíris quiso añadir algo. Octopus había desaparecido. Regalar mis escamas, mis hermosas escamas brillantes, pensó horrorizado el pesarco iris. No, no, nunca. ¿Cómo podría ser feliz sin ellas? De pronto sintió un ligero movimiento de aletas a su lado. Allí estaba de nuevo el pececito azul. Pesarco iris, no seas malo, anda, regálame una de tus resplandecientes escamas, una pequeñita. El pez arcoíris dudó. Si le doy una pequeña, muy, muy, muy pequeña, pensó, ni siquiera notaré que no la tengo. Con mucho cuidado, el pez arcoíris arrancó de su traje la más pequeña de sus relucientes esclamas. ¡Tómate la regalo! Ahora déjame en paz de una vez. ¡Muchas gracias! Gracias, burbujeó el pez azul, loco de contento. Eres muy bueno, pez arcoíris, gracias. El pez arcoíris tuvo una extraña sensación. Se quedó mirando durante mucho rato al pececito azul, que había puesto su escama brillante y se había ido zigzagueando feliz por el agua. El pececito azul le contó a todo el mundo lo que había pasado con su escama brillante cruzaba el agua como una flecha y al poco tiempo el pez arcoíris estuvo rodeando de muchos otros peces todos querían que le diera una de sus escamas brillantes el pez arcoíris empezó a repartir sus escamas a derecha e izquierda y mientras lo hacía se sentía cada vez más contento se sentía bien. Cuando más resplandecía el agua a su alrededor, mejor se sentía entre los demás peces. El pez arcoíris está bien. Al final, el pez arcoíris se quedó con solo una brillante escama. Había regalado todas las demás y se sentía feliz, más feliz que nunca. Se sentía bien. Ven, pez iris, ven a jugar con nosotros. Le llamaban todos los peces. Voy enseguida. Le contestó el pez arco iris. Y lleno de alegría se fue con sus nuevos amigos, amigos. El fin. Muy bien. ¿Cuántas palabras escuchaste? How many words did you hear? You heard amigo, the word for friend. You heard being because that's how he was feeling after he gave and shared all his beautiful, beautiful scales. All right, so now watch the other two videos and I'll see you next week. Con mi mano digo adiós. Adios, amigos. Adios, amigos. Con mi mano digo adiós. Adios, amigos. Adios. Adiós.